Trabajo se divida entre todos los juzgados. Cuando se hace un sorteo de habeas corpus, que solamente lo pueden tratar los jueces de control de garantías, o sea que hay tres bolillitas, ahí no es por sorteo, sino allí es por orden. Antes era por sorteo, después llegamos a un acuerdo con los secretarios de que no sea por orden. Y era por sorteo y no se dejaba la bolillita, continuaba. Pero bueno, era suerte, así que... El tema de los sorteos, esto, ustedes dan, ¿cómo si juez de control de garantía, las atribuciones, la competencia material está en el Código Procesal Penal y no sale el tema de los amparos? ¿Qué pasaba? En los amparos intervenían los jueces civiles, los comerciales, laborales, pero después dijeron, siempre pues, recibimos amparos nosotros, ¿por qué los jueces penales no? Y nosotros le decíamos, y los habeas corpus, sí. No estamos en turno. Entonces, la cuestión que dijeron, que intervengan los jueces de control, los jueces de control de garantía también, los jueces de inclusión en su momento, los jueces de control de garantía. Ah, o sea que fue hace mucho. Diez, después 4 más, 14, después... Pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que un juez estaba de turno y le llegaba un amparo, y uno tenía que resolver en cuestión de hora un amparo, que era una cuestión que uno aparece... simple vista parece una cuestión, yo una vez se lo planteo, mira, presidente de la corte, usted estaba de turno, fue intrusión, tenemos robo a mano armada, homicidio, estamos trabajando en eso en el turno, un turno complicado, y me llega un amparo, y cuando llega el amparo ya llegan los abogados, haciendo pronto, para ello es importante, porque la cooperativa de tamberos había rechazado a una de las personas que le proveía de leche, porque decía que la leche que él entregaba a la cooperativa no tenía el tenor graso que correspondía a una vaca, sino que esta persona le agregaba leche de cabra a la leche de vaca y por eso tenía el tenor graso. Eso es lo que se discutía. Para mí me parecía que era una cuestión tan pequeña y tenía una cuestión de turno. Me acuerdo que vinieron los abogados y yo se lo planteaba y le dije, a mí no me importa, sinceramente no me interesa el amparo de usted, sinceramente. ¿Sabes qué vamos a hacer? Mire, ya lo tengo más, si no yo se lo soluciono en manos militares, yo lo dejo acá en el despacho mío, yo me voy a tomar audiencia, tengo un sombra armada, dame un doctor, yo lo dejo acá, solucionen el tema, porque yo no le puedo resolver el amparo. Usted me pide que resuelva el amparo, ya no le puedo resolver el amparo. Después le fui y le dije, presidente de la corte, doctor, no podemos solucionar este tema, no estamos con turno, es importante, la vida, la libertad de las personas, la identidad sexual, y tenemos que resolver, por supuesto que para ellos era importante, por supuesto que para ellos era importante, después cuando volví, mire, si yo me había olvidado que estaban en el despacho, un día me viene, me buscan al rato, me dicen, no, ya hemos solucionado el tema, había, todo el amparo había quedado sin efecto, pero ¿por qué? Porque no habían dialogado, pero usted fíjense cómo hoy en día el juez de control de garantía tiene... menos trabajo, por usar una expresión, pero fíjense ustedes cómo antes los jueces entendían el amparo. ¿Qué tiene que ver con el proceso penal? El amparo. Sin embargo, esto es una decisión de la Corte de Justicia, es para permitir que todos los jueces de una instancia también intervengan. Pero cuando hay habeas corpus, no interviene ningún juez, solamente tiene que entrar los jueces de control de garantía. Y los habeas corpus, hoy en día, engendran más riesgo. ¿Por qué? Porque eso no tiene hora. Eso, o sea, a la madrugada, o sea, se tramite. El cambio del amparo es como que podría ser morigerado un poco el alcance del amparo porque ha sido mal utilizado. Hoy ya casi está ordinarizando la utilización de los amparos. Muy bien, doctor. Aquí llegamos a una cuestión importante. Es donde se realiza una audiencia. Vamos a comenzar por el control jurisdiccional. En el control jurisdiccional, el defensor solicita que el juez revea la situación procesal de una persona que está con prisión preventiva. Nos llega ese escrito, se presenta en el juzgado de control de garantía. Una vez que ingresa el expediente, bueno, se le da entrada, todo lo que corresponda, se decreta fijándose una fecha de audiencia
para que venga el fiscal y dé sus argumentos. Porque como dije anteriormente, el juez de garantía es un juez imparcial e impartial que tiene que resolver controversias de las dos partes o de distintas partes en el proceso, en este caso, del defensor y del representante del Ministerio Público. Se fija fecha de audiencia, se toma una audiencia, al ser una audiencia se tiene que elaborar un acta, por supuesto, donde está presente. Yo les digo lo que dice el código, yo después les voy a contar lo que se da en la práctica. Debe estar presente el fiscal. Nosotros pedimos el expediente, perdón, con anterioridad, efectum videndi, desde la fiscalía, para que el juez conozca el expediente. O por ahí lo trae, cuando viene el fiscal a la audiencia, lo trae el expediente y lo deja. Porque es ver toda la situación procesal, tiene que sí o sí ver el juez el expediente. En esa audiencia tiene que estar el fiscal, el juez y el secretario. Se le muestra el escrito y ahí el fiscal da sus argumentos. Por supuesto, bueno, el acta tiene que tener todas las formalidades del acta, firma el juez, firma el fiscal y de ahí firma el secretario. En la práctica está el fiscal y yo nada más, en mi juzgado. Yo hablo, todo lo que hablo es lo que se hace en mi juzgado, cada juez tiene sus criterios y sobre todo lo que nos limita mucho en mi juzgado, si alguien lo conoce, es el tema del espacio físico que tenemos. Eso limita tuyo, limita todo. Imagínense la audiencia de control de detención donde supuestamente debe estar presente el imputado. Defensor, fiscal y bueno, y más personas, y las audiencias tienen que ser públicas. Lo ideal sería que en audiencias de control de detención puedan entrar las personas como entran al debate, pero por cuestiones de edilicios no se puede realizar.